está llena de alegría. Nuestros niños jugando. Marinilla se llenó de fiesta y alegría celebrando la democracia y a la vez la felicidad del deber cumplido al elegir como alcalde al señor Gildardo Hurtado. Y es que la responsabilidad de continuar con el progreso y bienestar del pueblo queda en muy buenas manos. Si lo hacemos con el corazón, Marinilla. Muestra más fehaciente del cariño, del afecto, de un homenaje a la humildad, a la sensibilidad social, al cariño profundo por nuestra gente, por nuestra tierra, pero sobre todo a la virtud de creer en Dios y de poner en sus manos todo lo que significa y todo lo que representa un proyecto lleno de sensibilidad social, de participación y de inclusión para el servicio de Marinilla y para el servicio de toda nuestra gente del Oriente y de Antioquia. Muchas gracias. El domingo 30 de octubre, además de cumplir con el deber de todo ciudadano, el pueblo marinillo se volcó a las calles a celebrar su acierto. Gildardo Hurtado, alcalde 2012-2016. Y las esperanzas del progreso de Marinilla se acentúan. Es el compromiso con el pueblo. Hoy le agradecemos a Dios, porque esto no es de los hombres, es de Dios. Dios da el representante que el pueblo se merece. Y yo creo que ustedes han hecho la mejor elección. La hemos hecho porque yo también la hice. Para que gobierne con rectitud, con justicia, con humildad. Y que se las vamos a exigir. Porque si lo elegimos, también es para exigirlo. Gracias Dios, gracias mamita María. Te bendecimos en esta noche y te colocamos en tus manos y en tu costado amantísimo a nuestro sobrino, a nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro nieto, para que le ayudes a gobernar con justicia. Los abrazos, los besos y las palabras de aliento y felicitación no se hicieron esperar. En medio de una multitud, el nuevo mandatario afianzaba el compromiso con su gente. Ahora es el momento de trabajar por el pueblo, por los necesitados, es el tiempo de los marinillos. Ya no importa el color partidista, ahora es trabajar con honestidad y mucho empeño para cumplir el mandato que la ciudadanía le da a su nuevo líder para que conduzca con mano firme y paso seguro a un mejor mañana. Señor alcalde, tiene usted la palabra. Le doy gracias a Dios por permitirnos este momento histórico, este acontecimiento sin igual que colma la plaza de Marinilla, así como la colmábamos el 6 de agosto, cuando hacíamos apertura y lanzamiento oficial de nuestra campaña a la alcaldía, Marinilla Nuestro Compromiso. Acontecimiento que llenaba la plaza y que iniciábamos en política con un hecho que no es usual, con un acontecimiento que no es tradicional, como empezar invocando a Dios y poniendo en sus manos todos nuestros proyectos, todos nuestros propósitos. Por eso agradezco a mi tío Carlos Mario, quien hace presencia el día de hoy, como lo hizo el 6 de agosto, y lo hago porque el día de hoy acabamos de salir de la Eucaristía de 6 de la tarde. Espero y aspiro que sean nuestro compromiso por Marinilla y las personas que tengan la posibilidad de contribuirnos, de apoyarnos, de respaldarnos en una gestión que en manos de Dios será exitosa y que nosotros nos la jugaremos todos. Mil y mil gracias, pueblo de Marinilla, a todos ustedes. Muchísimas gracias. De alegría, nuestros niños jugando en paz, nuestro campo motor de esperanza,
nuestras manos para trabajar. Es posible creer en el cambio y soñar nuestra tierra mejor. Es posible nuestro compromiso si lo hacemos con el corazón. Marinilla, es nuestro compromiso, te digo. Marinilla, es tiempo de cambiar. Seguridad y promoción social, pa' ti, pa' mí. Marinilla.